Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos vamos ahora hasta la comunidad de Sagrado Corazón. Vean que es una gran motivadora noticia. El menú de este día es fideo con un ahogadito que en vez de carne lleva chorizo. Los niños ya salieron de la escuela y esperan en el patio del centro para ingresar y almorzar. Pero en el interior ya hay algunas niñas preparando la mesa. Son niños de condición humilde cuya situación los hace casi dependientes de esta oportunidad. Mi papá trabaja en... En lo que puede, en lo que encuentra. Encuentra todo. Uh-huh. La casa, todo. Carpiendo. Sí. ¿Y mamá? Mi mamá trabaja en la ropa. 12:30 del mediodía y hay que rezar antes del almuerzo. Son 150 niños los que a diario colman estas instalaciones, lo que hace más exigente para las cocineras esta hora del día, tanto que para servir la comida precisan ayuda de las jovencitas beneficiarias. Sí, nosotros ayudamos a servir, a llevar la comida y todo eso. ¿Y qué les parece esta gran obra de las hermanas? Nos parece muy bien porque es algo solidario, ¿no? Para los chicos que vienen a comer aquí al comedor. Entre los comensales también están las 15 muchachas internas del convento de las hermanas religiosas, siervas de la Encarnación. Estas últimas, artífices de esta obra social. O sea, en mi pueblo hay es igual escuela, pero no salimos.